todos, ¿cómo estáis? ¿Os encontráis? Uy. Estamos de vuelta con el detective más sabrosón. Continuar. Aquí estamos, de vuelta con el detective más sabrosón de todo el mundo. Exacto, Shinigami. Porque el otro no... ¿Cómo era? Yuma Cocohead. Sabrosón, ¿qué se dice? Sabrosón no es. Pero también es detective. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? ¿What? ¿Qué está pasando? ¿Esto no lo habíamos hecho ya? ¿Esto no lo habíamos hecho ya? ¿Qué está pasando aquí? Estás teniendo recursos para materializarnos en el laberinto misterioso. Esto me suena que ya lo habíamos hecho. Pero básicamente en el... Bueno, básicamente había lo que era matado a todos. Al final mataron a todos, básicamente. Es de mi superma secreta, que es una monada. ¿Ves? Investigas en el crimen aquí. Puede que descubras algo nuevo. Uf, la cabeza me da vueltas de la impresión. No hay tiempo que perder, maestro. Todo esto es tu lento cerebro, así que no creo que dure mucho. Solo tienes de que se te pase el dolor de cabeza. Manos a la obra, date prisa. De acuerdo, iré tan rápido como pueda. Vale. Uy. Recreación de la escena del crimen. Sí, espérate, primero quiero leer lo que viene a ser. Si me dejas abrir el menú. Vale, así se abrió el menú. Vale, claves de la solución. Vamos a repasar un poquito todo que tengo algunas cosas un poquito oxidadas. Tenemos el mapa. Un mapa de la Matrix Express. Parece que está formado por 5 vagones. El primer y el último controlan el tren. El resto son vagones de pasajeros. Cada vagón cuenta con las siguientes salas. Vagón 1, sala de control principal, enfermería y baño. Vagón 2, comedor. Vagón 3, habitaciones 301, 302, sala de control de reserva. Vagón 4, habitaciones 401, 2, 3. Vagón 5, sala de control principal, enfermería y baño. Mapa de la ruta, de la Matrix Express. El tren pasó por un túnel largo antes de llegar a Kanai. Registro de operaciones. Según el registro de la pantalla de la sala de control de reserva, el tren no paró después de salir. Testimonios de dos detectives. La detección vital de Apex y la aptitud auditiva de Pucci. Uy, está sonando por ahí. Demostraron que no había más pasajeros salvo esos 6. Cuchillo en el cadáver. Cuando Yuma vio cómo salió humo de un hueco en la puerta de la enfermería del vagón 1, miró por la ventana y vio a Zilch con un cuchillo en el pecho. Cadáver de Zilch. El cadáver de Zilch descubierto en el vagón 1. Todo el cuerpo está quemado y todavía huele a chamuscado. Cadáver de Melami. El cadáver de Melami descubierto en el vagón 2. Todo el cuerpo está quemado, pero hay una parte de la cara que permite reconocerla. Más bien el pelo, pero vale. Apagón y temblores. Justo antes de entrar en el túnel, el vagón tembló y hubo un apagón. Cuando salió del túnel, el vagón volvió a temblar, pero no hubo ningún apagón. Cadáver de Pucci. El cadáver de Pucci descubierto en el vagón 3. Todo el cuerpo está quemado, pero hay una parte de la cara que permite reconocerla. Más bien es la cabeza, pero vale. Sistema de control. El estado del sistema de control de reserva estaba en funcionamiento. Decía, el sistema de control gestiona electricidad de este tren automáticamente. Cuando el sistema de control principal falla, el sistema de reserva se iniciará al pasar un segundo. Parece que el sistema de control principal había fallado, pero el tren no se detuvo en ningún momento. Cadáver de Zange. El cadáver de Zange descubierto en el vagón 4. Todo el cuerpo está quemado, pero hay una parte de la cara que permite reconocerlo. El talento de Zange es la... Bueno, más o menos. El talento de Zange es la pensagrafía. Puede extraer información de sus recuerdos y proyectarlos como grabaciones en dispositivos electrónicos. En la grabación se ve que pasó hace unos 5 minutos. En el vagón restaurante, Zange observó desde lejos cómo Yuma bebió una taza de café. Esta imagen se guardó en el móvil que encontraron el cadáver de Zange en el vagón 4. Cadáver de Apex. El cadáver de Apex quedó completamente carbonizado y con la cara desfigurada. De no haber sido por el collar, hubiera sido difícil identificarlo. El cadáver también parece tener una herida de apuñalamiento en el pecho. En comparación con los otros vagones, solo el vagón 5 se quemó tanto. Los efectos del fuego provocaron que la placa que colgaba de la pared se quemara y deformara, por lo que era imposible saber qué número de vagón era. La enfermería del vagón 5 estaba cerrada con llave por dentro, había un poco de sangre en la cerradura interior. Según el informe del pacificador, todas las víctimas murieron calcinadas. El café, el vino y la mayoría de bebidas del vagón restaurante contenían este tipo de drogas. Vale. Archivos del caso. Masacre en la Matrix Express. Yuma, que sufría de amnesia, decidió cumplir con el aviso de la Organización Mundial de Detectives y se dirigió a Kanai en el vagón 2 de la Matrix Express. Se reunió con los detectives maestros. Yuma no encontró a nadie que le conociera. Además, solo habían invitado a 5 detectives maestros a Kanai, pero en el tren había 6. ¿Quién era el impostor y cuál era su objetivo? Durante la discusión posterior, Yuma se encontró mal y decidió irse a descansar en la enfermería del vagón 1, pero se quedó inconsciente en el baño. Cuando despertó, se encontró con un enigmático ser que se hacía llamar Shinigami. Shinigami le dijo a Yuma que había entregado sus recuerdos a cambio de un pacto entre ellos. Yuma, sin entender muchas
cosas, pero decidió seguir el consejo de Shinigami e investigar por los alrededores. Pero lo que Yuma encontró fueron los cadáveres de 5 detectives maestros. Con el asesino todavía suelto, el tren llegó a Kanai. Los pacificadores de la corporación Amaterasu subieron corriendo al tren y, pensando que el culpable era él, persiguieron a Yuma. Cuando llegaron al andén de la estación, se vio rodeado de pacificadores liderados por Sang. Fue entonces cuando Shinigami salió al rescate. El laberinto misterioso es la forma materializada de los misterios del mundo real. Si se completa el laberinto, se puede revelar la verdad del incidente. Yuma decidió enfrentarse al laberinto misterioso y descubrir la verdad. Vale. Perfiles. Tenemos a Shinigami. Una diosa de la muerte contratada para poseer a Yuma. Solo puede verla Yuma. Shinigami siempre está flotando y pasándose alrededor de Yuma. Aunque es el de charlatán, el sentido de la moralidad de esta diosa está bastante alejado del de los humanos. Vale, no sé en qué... Le odia... Habilidad, interacción... Ah, mira, habilidad ahora, interacción con los laberintos de la muerte. Odia el aburrimiento. Le gusta Yuma y odia el aburrimiento. Bien. Shinigami. Ah, mira, aquí le pone la altura y el peso, por lo menos. 60 kilos solo. Poquito pesas, ¿eh? La verdadera forma de Shinigami. Su personalidad es la misma que cuando está en la forma de espíritu, así que disfruta igualmente metiéndose con Yuma. Puede abrir un camino hasta el laberinto misterioso, que es la manifestación de misterios del mundo real. Dentro del laberinto misterioso tiene muchas habilidades especiales que pueden ayudar a Yuma a solucionarlo. Venga. Y el resto, pues... Esto no sé por qué está... No sé por qué está lo que se ha actualizado esto, el perfil, pero... Otra no sé qué. Vale. No sé por qué están actualizados, sino creo que no había nada. Pero vale. Venga, dicho eso, ¿hay algo más en los perfiles que me falta por ver en Yuma? Ah, vale, aquí. Oh, vale, mira, esto no lo habíamos leído. Sank. Altura, peso. ¿Peso 140 kilos? Será por el oro. Será por el oro, porque si no ya me dirás tú. Le gusta el filete con grasa. Odia el pescado. ¿Vale? Título pacificador. Don come rápido. ¿Eso es un don? Hostia, no sabía que yo era Sank, pero con menos dinero. Miembro de los pacificadores de la corporación Amaterasu. Le gusta el dinero tanto como comer. Se ríe de la mala suerte de los demás y abusa de su autoridad para seguirse con la suya. Condescendiente y orgulloso, no tiene ninguna piedad con quienes le desafían. Ok, vale. No sabía que comer era una habilidad. Supongo que esa es mi habilidad. Vale, sábana quemada. ¿Qué me da la sábana? La sábana está casi calcinada, pero unas partes cercanas al cuchillo están intactas. No parece haber sangre en ninguna parte de la sábana. ¿Cómo es eso posible? Con llave. Una sábana quemada colocada encima del cadáver. No está manchada de sangre. Sábana sin sangre. Ah, parece que también puedo conseguir claves de solución aquí. Es por eso que lo vieras y lo olvidarás luego. Simplemente no pensaste que fuera importante en el momento. Pero como está en tu memoria, puedes utilizarla como pista. ¿Puedes hacer eso? Es increíble, Shinigami. Así que no ponerlos cumplidos. No sé. ¡Uy! ¡Ah! Estoy mal. Vale, almohada. ¿La almohada tiene sangre? Pero, claro, si no he visto la almohada por la parte de abajo, ¿cómo puedo verla? ¡Oh, está cosida! ¿Eh? ¿Esta almohada siempre ha estado ahí? Además, tiene un agujero justo en el centro. Es sobra de un objeto afilado. ¿Qué pudo haber sido? Vale, una almohada encontrada junto a una cama. Tiene un agujero, como si lo hubieran atravesado con algo afilada. Almohada con agujero. Vale. Es verdad, no hemos dicho la teoría que tenemos. Está en el crimen recreada. Pero que me faltan cosas por toquetear. Vale, mi teoría... La teoría que yo tengo al respecto de esto es que Apex... Apex Legends mató a alguien, lo llevó al vagón quinto, porque recordemos que el vagón quinto estaba atascado y no podíamos hacer nada. Lo metió en el vagón quinto, lo atascó para que nadie pudiese entrar y descubrir el cadáver. Y pues después pues, estuvo con el resto ahí haciendo cosas. Entonces nos drogó a todos. Nos intentó a mí usarme de chivo expiatorio a Yuma, aprovechando que el pobre estaba amnésico y medio tonto, o si simplemente pensó que se había muerto él solo en el baño o alguna cosa, no sabemos qué fue de él. Pero eso, básicamente, por algún motivo a Yuma no le hizo nada. Y al resto, pues, los fue matando, no sé si a puñaladas, igual los mató primero... Igual los apuñaló a todos porque no compramos el resto de cadáveres, solo vimos que estaban quemados y ya está, y pensamos que habían muerto calcinados. Pero podrían haber perfectamente muerto de puñaladas... Y después haber quemado para seguir un patrón.
¿Y por qué sospecho de Apex? Porque el último cadáver, el que está en el 5, es el que está más calcinado, que es imposible reconocer la cara. El resto todavía se les puede reconocer un poquito. Y solo está con la cadena de oro, que la cadena se la pudo haber quitado y se la pudo haber puesto al cadáver. Y luego él pues podría estar escondido en otra parte. De hecho, me parece que había una habitación que no se podía abrir. Así que perfectamente pudo ser eso, que Apex sea el asesino. Oh, se está desvaneciendo. También se me está pasando el dolor de cabeza. Parece que se acabó el tiempo, y bien. ¿Has descubierto algo? Sí, creo que puedo ver una discrepancia, pero no estoy totalmente convencido. Venga ya, andas cuando tienes que decir que resulta el misterio. Aunque si es que vas por el camino correcto, podemos hacer esto en otro momento. ¿Hacer el qué? El sexo. Esto es para cuando quedas atascado en tus deducciones. De acuerdo a lo que te dije antes, todos los laberintos tienen un objetivo. Aunque te quedes estancado, siempre hay una salida. Y vamos a encontrar trabajando juntos. ¿Trabajando juntos? ¡Suéltalo todo, maestro! Eso no suena bien. ¿What? ¿What? Es que esto está Donkey Kong, tenemos un barril. ¡Anda, mira! Esta playa me suena. ¿Esta no es la playa de la isla Yaverwook? ¿Y por qué? ¿Era esto necesario? Puzzle de Shinigami. ¿Era esto necesario? ¿Era esto completamente necesario? El puzzle de Shinigami es una de mis técnicas secretas para descubrir la verdad oculta. Bienvenido, loquillo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Sí. Mover el puntero, coger solución. ¿Lanzar espadas sol? Vale, coger clave de solución, lanzar espada solución. Acercar, alejar. La verdad está oculta en las letras del lateral del barril en el que está la menda. Lee la pregunta y luego derriba las letras en orden correcto. Si te equivocas, el límite de tiempo se reducirá. Si derribas las letras en orden correcto, yo me imbuiré con el poder de la verdad y lanzaré un movimiento especial que abrirá un camino. Por eso, si me alimentas con las claves de que flotan alrededor del barril, te daré la pista que se me ocurra. Coge la llave y acércamela a la boca. Pero hay unas claves de solución en las que no puedes extraer ninguna pista. Si me como esas, el límite de tiempo se reducirá. ¿Por qué? El pirata saltarín. Sí, solo que en este caso es... No estoy entendiendo bien. En realidad, la muerte del detective Zilch fue una pista. Vale, ¿cómo hacía esto? No, lanzar. Vale. ¡No, eso no es! Lo confundí con una I. ¿Eso es una I? Vale, peace. De verdad se le ve el... Peace, dale. Ta. Dale. Una pista falsa. Pues esto era completamente necesario, es decir, no hay otro modo de hacer esto. Yo me pregunto qué están... Bueno, rayos las... Yo hay veces que me pregunto, ¿qué estamos viendo? ¿Qué se les pasó por la cabeza? Es decir, ¿qué estaban creando? Es decir, alguien tuvo que decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto de meme. Y se quedó en plan de, venga, ¿por qué no? Pisabesini, no. Eso es cuando vi a Zils por la ventana, tenía un cuchillo clavado en el pecho. En realidad el cuchillo estaba clavado en la almohada y la sábana para que pareciera que lo habían apuñalado. ¿Cómo? En realidad el cuchillo estaba clavado en la almohada y la sábana para que pareciera que lo habían... No, a Zilch lo habían apuñalado, tú tonto, si tenía la herida en el pecho, imbécil. ¿Qué me estás contando? Por eso no había sangre en la manta, aunque el cuchillo hubiera atravesado la almohada. No te estoy entendiendo. La muerte de Zilch era una pista falsa, pretendían engañarnos. A ver, un segundo, tengo que volver a leer eso, ¿cómo puedo leer? Así. A ver. Eso es cuando Zilch tenía un cuchillo clavado. En realidad el cuchillo estaba clavado en la almohada y la sábana para que pareciera que lo habían apuñalado. Pero no puede ser porque vimos el cadáver. El cuchillo lo tenía clavado en la almohada estaba tirada en una esquina, no estaba encima del cadáver. No sé si lo he entendido bien. Esto me lo van a tener que explicar. Para tener que engañarnos. Empieza a sonar. Nan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 
La muerte de Zilch no fue más que una pista falsa para ocultar la verdad. Pero es que se le ve cómo está clavado y no está el no está eso. No se ve ninguna almohada en la escena. A ver, supuestamente estaba, pero yo no la recuerdo. Dicen que sí. Esto es una nueva clave de solución. ¿Eso es una pista falsa? ¿Eso quiere decir que no estaba muerto? Sí, Zilch fingió su muerte para engañarnos. ¡Pero que Zilch está muerto, imbécil! Pero... ¡Yuma! ¿Tú eres tonto? El cuchillo estaba ahí para que yo pensara que estaba muerto al mirar por la ventana. Pero que el informe de los pacificadores pusiera a todos mirando abrasados creó una contradicción. Entonces el culpable está fingiendo su muerte de verdad. Es justo como te dije. Sí, pero no es Zilch. En líneas generales sí, es correcto. Eso quiere decir que se calle con su salida antes podría ser un nuevo camino ahora. Démonos prisa. Pero decir... Que, vale, a ver, en el supuesto... Vale, vamos a ponernos en un supuesto. En el supuesto caso que Zilch estuviese... El cuchillo no estuviese clavado en Zilch, estuviese clavado en una almohada y la almohada estaba encima de Zilch, me da igual. Vimos cómo Zilch se quemaba de arriba abajo. Me da igual que fingiese su muerte con el cuchillo. ¡Ha acabado muerto! Que, vale, que no es puro apuñalamiento, es por incineración. ¡Me da igual! ¡Ha acabado muerto! Pero es que ha acabado muerto igualmente. Es que me da igual que sea por apuñalamiento que por incineración. Es decir, es que le están dando un bombo a... No, pero es que Zilch está fingiendo su muerte. ¡Que me da igual! Que lo importante aquí... Uy, te imaginas que me caigo ahora. Lo importante aquí es que Zilch está muerto, no es el asesino. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En su tengo que volver hasta allí, no quiero caminar más. Bueno, aquí estás hecha, además, ni siquiera estás caminando. Voy a esforzarme y trabajar duro, quiero volver por el camino fácil. Ya, yo también. Ya sé, como soy fenomenal, tengo medio de transporte de la mar de práctico. Podemos irnos a cualquier sitio donde ya hayamos estado antes, en el momento perfecto para usarlo. ¿Qué es práctico? ¿Zom? ¿Ek? Hostia, no lo estoy entendiendo. ¿Zom? ¿Ek? No lo estoy entendiendo. Mira cómo se le mueven los ojitos. ¿Zion? ¿Zaom? No sé. ¿He acertado? ¿Zom? ¿Qué he hecho? Lo veo súper fácil. Sí, seguro. ¿Era algo que tenía que acertar o qué? Aunque se me parece que tengo que consumir. ¿Consumir el qué? ¿Tienes puntos de magia o algo así? Consume un poco tu esperanza de vida. ¡Ah! ¡Ah, mira qué bien! ¡Mi vida! ¡Otra vez! Has pasado la edificación como el culpable. Al camino de hacerse el muerto. Con nuestra una clave solución deberíamos poder resolver el misterio y continuar hacia adelante. Vamos a probar. Pero no entiendo. ¿Igual no nos sirve de nada eso o...? No entendí bien. Métele la espada. Que demuestra que... Selecciona clave de solución. Las claves de solución se pueden usar para atravesar los misterios que no te dejan avanzar. Selecciona la clave de solución que responde a la pregunta que tienes ante ti. Si aciertas, el misterio desaparecerá. Vale. Que demuestra que el culpable se hizo el muerto. Utilizar clave de solución. Cadáver Zilch, café... Pista falsa. La pista falsa es lo que demuestra que el cadáver... Pero es que no sé por qué le estamos dando vueltas a esto. Es lo que yo te voy a seguir sin entender. ¿Por qué seguimos dando vuelta a este tema cuando ya sabemos que no es así? Zilch estaba intentando hacernos pensar que se había suicidado. ¡Zilch no intentó hacernos pensar en una mierda! ¡Zilch lo mataron! ¡Burro! Pero... Bueno, igual él todavía no lo sabe. Yo estoy dando por hecho que lo sabe. Ahora. No sé por qué no está avanzando. Igual estoy yo dando muy por hecho que él sabe lo que yo estoy pensando y no. Es que yo estaba dando por hecho que sabía que la droga la habíamos tomado todos. ¡Un puente!
Este que apareció un camino. Apareció un camino cuando encontramos la pista necesaria para poder pasar. Es increíble. Dejo acariciarme la cabeza si quieres, maestro. Bueno, quizás más tarde. ¿Espera, qué? ¿Quizás más tarde? ¿Yuma? Hemos abierto el camino de hacerse el muerto gracias a la clave de solución de la pista falsa. Así que Zilch realmente fingió su muerte para engañarnos. Con todo eso está claro que él es el culpable. Eso tenemos que demostrarlo. Aunque el laberinto misterioso sea justo a la hora de resolver los misterios, el mundo real es otra cosa, ¿no? ¿Qué pasa si la corporación amateurial suicida y proteger al culpable aunque podamos demostrarlo? ¡Pero que vimos cómo se quemaba! ¿Te preocupa que quieren encubrirlo? No tienes que preocuparte por eso. ¿Eh? ¿Por qué? Dejamos la diversión para más tarde. ¿Por qué? Pero... ¡Uy! ¡Ah! El suelo se está desmoronando. ¡Más vale que corras, maestro! ¿Por qué? ¿No íbamos por el camino correcto? Puede que nuestro lógico todavía tenga algunas lagunas. ¡Hombre, que tiene lagunas! Lagunas no, lagos y hasta mares. E incluso océanos y mapuras. ¡Ah! Espérate, esto va a ser un quick time event segurísimo. Joder, como que lo estoy viendo. Maestro, más doble que te concentres. ¿Me ha roto el cuello? Lo que vi Yuma a través de la ventana, en realidad Zilch, sí, la respuesta es sí. Vale. Cuando vi a Zilch por la ventana, fingía que estaba muerto. Con el cuchillo... ¡Pero que me cago en la puta con fingir! Que estaba muerto, con el cuchillo clavado en la almohada. No, de que era verdadero Zilch. Sí, eso lo sabemos. ¿El cadáver quemado del vagón era en realidad Zilch? Sí. ¿No? ¿No era? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no lo era? Sí que era. Pero si vimos que tenía... El cadáver quería era real. Pero no el cuerpo... ¿Pero cómo que no? Es decir, Zilch dejó un cadáver real en su lugar. ¿Entonces su poder no es el de los animales? Espérate, ¿podemos abrir el menú? No, no puedo abrir el menú ahora. Es decir, Zilch dejó un cadáver real en su lugar. Pero es que no... Le vimos la cara. Zilch se cambió por el cadáver de la enfermería después de entrar. ¿No? ¿Antes de entrar? Pero... me morí. No me quitan mucha vida, por lo menos. Puedo equivocarme múltiples veces. Antes de entrar. Pero es que le vimos la cara. El cambio se hizo justo antes de que rompiera el cristal para abrir la puerta. No lo entiendo. ¿Cómo? La habitación estaba llena de humo por el fuego, así que no pude ver nada por la ventana. Bueno, a ver, sí tiene sentido, pero... Zilch utilizó el humo para hacer el cambio con el cadáver. ¿Tú crees? Hombre, sí, a ver, eso también tiene sentido. No entiendo, el fuego no solo sirvió como causa de la muerte. Sino que también aprovechó el humo para dar el cambiazo. Exacto, gracias al humo pudo colocar un cadáver que había escondido. Imbécil. ¡No, venga ya! ¿Duelo a muerte de estos? No, recreación de estas. No sé decir dónde había escondido el cadáver. La habitación estaba llena de humo, así que debió guardarlo en un lugar en el que pudiera acceder rápido, debajo de la cama. ¿Se te ocurre algún sitio? Si tiene que poder sacarlo lo más rápido posible, solo hay una opción. Selecciona el lugar, pues. Selección de lugares. Utiliza el cursor para seleccionar el punto que responde a la pregunta. Puedes elegir los lugares donde cambia el icono. Si llegas al incorrecto, recibirás daño. Sé que no metas la pata. Entiendo que debajo de la cama. Te ven Catele. ¡Cocoda! Eso es, el cadáver quemado estaba aquí escondido.
Debajo de la cama. Uy, me están chupando la cara. ¡Oye! ¿Me están secuestrando? Bueno. Pero es que igual el poder de Zilch no era de los animales y era otro. Uf, no paran. Esto va a acabar conmigo. Todavía no hemos terminado. Vamos, dice prisa. Shinigami, puede que esto no te afecte porque vas flotando. Pero a mí me está costando un montón. No me lo puedo creer. Tenía el cadáver escondido bajo la manta. Entonces el detective Cuatro Ojos dormía junto a un cadáver. ¡Qué envidia! Shinigami. Voy a hacer como que no he oído nada. Shinigami, por favor. Es que no me tiene sentido. Ese juez dice que sí, sí. Filch estaba tumbado en la cama junto al cadáver. Se levantó en cuanto hubo humo suficiente. Lo sacó el cadáver debajo de la sábana, cogió el cuchillo y lo apuñaló. Pero es que no había sangre tampoco. De ese modo pudo simplemente esconderse tras dar el cabello para esquivarme. Se habría muerto por el humo. ¿Dónde esconde el detective Cuatro Ojos? Dos luego. Es un lugar fácil de acceder, lo que significa que... pero que no puede ser... Bajo la cama, ahí podría haberse metido rápidamente. Entonces hubiera mirado... Si hubieras mirado bajo la cama en el momento, podrías haber pillado el Cuatro Ojos fácilmente. En eso tenía mucha prisa por avisar a los demás detectives maestros. Estoy seguro de que también tuvo eso en cuenta. Que sabía que me entraría pánico. Es posible que planeara aprovecharse de ti desde el principio. Y por eso te dejó vivir. Sí, creo que fue Zilch el que miró en el baño mientras yo estaba allí inconsciente. Yo debería haber estado durmiendo en la enfermería. Así que debí de planear el cambio antes de cometer los crímenes. Luego me desmayé en el baño. Pero eso no afectó a sus planes, así que siguió adelante. ¿Pero no fue el detective Cuatro Ojos el que te dijo que fueras al primer vagón? Sí, seguro que quería que yo lo viera todo para que luego me acusaran de ser el culpable. Ahora empiezo a entenderlo todo. No. No está mal, maestro. Puede que fueras un buen detective antes de perder la memoria. No, si realmente fuera un buen detective, habría pillado al culpable en la enfermería en el primer momento. Supongo que sí. Por todo, ¿cómo consiguió hacerse con el cadáver que tenía escondido bajo la sábana? ¿El cadáver? Pues... ¡Ay, Dios, trueno! ¡Otra vez! ¡Lejaré que avances más! ¿Otra vez incordiando? Si te enfrentas a mi maestro, te partiré en dos y te serviré para la cena. ¿Shinigami? ¡Claro que no! Pero es que el cadáver de Zilch era reconocible, ¿verdad? Es que lo estoy pensando y el cadáver de Zilch era reconocible. No sé. Igual Zilch y Apex están trabajando juntos. Igual son... Claro, estamos dando por hecho... Razonamiento a muerte. Estamos dando por hecho que solo hay un asesino. Pero ¿y si son dos? Maestro, a partir de hoy voy a echarte una mano. Te ayudaré cuando estés en un aprieto. ¿Ayudarme? La regla de la venta misteriosa es ayudar a quien acompañas. Venga, vamos, maestro. ¿Y qué es lo que va a hacer? Ram, asistencia. Dispone con el medidor de recuperación al máximo. Si utilizas la asistencia, el compañero que haya en el laberinto misterioso te ayudará. ¿Quién es el compañero? Cuando la asistencia de un compañero maestro está activada, la declaración de un fantasma misterioso no causa ningún daño. Así que úsala para observar detenidamente qué dicen. Vale, cadáver de Puch, cadáver de Apex, cadáver de Zange. ¡No te dejaré pasar! ¡Ay, no! ¿Cómo se jugaba esto? ¡Hasta sin sentidos! Vale. Espera, tenéis esto... Cadáver de Pucci... Esto no me da... ¿What? Esto no me sirve de nada. ¿Crees que se cambió con un cuerpo? Vale, ¿cuánto usa esto? ¡Eso es imposible! ¡Para reemplazar a Zilch! Habría que tener la misma altura. Ajá. No tenía ninguna mochila para poder llevar un cuerpo. ¿Cómo se hacía cortar ruido? Pero llamar la atención en la estación. Vale, supongo que será... Es imposible subirlo a bordo. Debe el cuerpo que reemplazar. Más tarde comienza el cadáver, ¿no? Sí, así que el pobre debe haber preparado un cadáver para ello. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cadáver de Pucci, ligeramente reconocible. Cadáver de Apex.
Es que la solución tendría que ser el de Apex porque está deformado, pero... ¿Pero cómo le dio tiempo entonces a llevar el cadáver de un lado para otro? ¡Lo dejaré pasar! ¡Más de sin sentidos! Vale, esto no. ¿Cómo se corta? Vale, la X, refutación. Espérate, que me tengo todos los controles ahora. Es que se cambiaron un cuerpo. ¡Imposible! Bueno, creo que es donde tengo que cortar. Para reemplazar a Zilch. Hay que tener la misma altura. ¡No! Tengo una mochila para llevar el cuerpo. No necesitaba una. ¡No! Me equivoqué. Eso no era. Transportar el cuerpo de Ansh en una bolsa. ¿Cabía ese cuerpo ahí? El cadáver de esa persona quedó irreconocible. Así que podría utilizar como sustituto. No, espera. Para empezar, no habría sido necesario traer un cadáver del exterior. ¿Por qué no? No te dejaré pasar. Vamos a darle rápido. Va a estar sin sentidos. ¿Quieres que se cambie con un cuerpo? ¡Uy! ¡Uy! ¡Que yo también voy rápido! ¡Uh! ¡Gotta go fast! No tiene ninguna a este. Vale, llama la atención en la estación. Vale, eso estamos de acuerdo. Sí, imposible subirlo a bordo. Y no había cuerpo que reemplazar. ¿Estás seguro de eso? ¡Shinjitsu Akureda! Vale. No le hizo falta traer un cadáver. Simplemente utilizó uno de los cuerpos que había en el tren. Bienvenido, Leo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Es el cadáver de Apex, del quinto vagón. Zilch y él eran de la misma altura y ambos tienen heridas de arma blanca en el pecho. Así que el cadáver que usó para dar el cambio fue el de Apex. ¡Maldita sea! ¿Cómo es posible que alguien como tú me encuentre la verdad? ¿Entonces fue Zilch el asesino? ¿De verdad fue Zilch el asesino? Pero es que no le puedo dar tiempo. Pero es que no puede ser. No puede ser, daos cuenta de una cosa. El tren es una línea recta. El tren es una putísima línea recta. Si se ponía a transportar el cadáver, aunque yo me hubiese metido en una habitación, le iba a ver sí o sí. Es que es imposible que se hubiese puesto a lo que se transportara un cadáver en mitad del tren conmigo lo que es rondando para arriba para abajo. No tiene ningún sentido. A no ser que el tren tenga alguna especie de camino secreto que pueda utilizar, es que si no es imposible. La verdad. ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo te encuentras? Es que no le encuentro sentido a esto, ¿eh? ¿Una escalera? ¡Lo has destruido! Ya no tenemos que luchar más. Cierto, pero no me hagas la vuelta. El laberinto misterioso no has acabado. Debes permanecer alerta hasta el final. Vale. Vale. Bueno, hemos destruido eso, ¿no? Pero es que aunque Zilch fuese el asesino, no pudo transportar el cadáver de una esquina a otra. Es que no pudo. ¿Conmigo rondando? No puede ser. La puta madre, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Que si yo te irritable acabaría así? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Ahora, Leo. Ahora que lo pienso, este es el motivo de que los cadáveres del primer y el quinto vagón estaban quemados. No te entiendo. Como, ahora que lo pienso, este es el motivo por el que los cadáveres del primer y el quinto vagón estaban quemados. Y los del segundo, y los del tercero, y los del cuarto. ¿Tú eres tonto, Yuma? El cadáver de Apex estaba tan calcinado que no fui capaz de reconocerlo. Por eso llevaba el collar, para que pudiera identificarlo. Sí, pero es que es muy... Pero es que... Es muy reconocible por eso. Es que hay una noticia que me interesaba leer. ¿Ah? El culpable sí que se preocupaba por el medio ambiente. No, hasta reciclar un cadáver. Los tiempos se corren, más nos vale reciclarlo todo. Y eso incluye los cadáveres también, ¿no crees? No, claro, el poder de este no lo vimos en acción, porque decía que necesitaba animales. Pero hay que pagar para seguir leyendo. Ya, a veces pasa más de lo que debería. Es decir, la prensa se está yendo un poquito a la mierda, al menos aquí, de que te ponen los diarios digitales, pero es, págate una suscripción diaria y dices, pues igual no me merece la pena, ¿no? Igual no me merece la pena pagarme la suscripción diaria. Hay algunos que tienen suscripciones mensuales, otros que tienen incluso semanales.
¡Zilch! Hostia, ¿qué voz tenía Zilch? Creo que era esta. Espera, yo no soy el culpable. Sí, creo que era algo así. Es mensual. Yo soy una víctima a la que ya habían asesinado. Así que déjame en paz. Oye, que escapé por él, maestro. Sí. Tienes que el cadáver de la enfermería del primer vagón no es mío, pero... ¡Apex! Creo que era esta bola que tenía puesta, no estoy muy seguro. Este es el primer vagón, fuiste hacia el quinto y encontraste allí su cadáver. ¿Es que es eso? ¿Cómo llegó el cadáver de un vagón al otro? Tendría que haber pasado por tu lado. Ahí está la cosa. ¿Cómo? Es verdad, se consiguió adelantarnos sin que lo viéramos. ¿Cuándo lo hizo? Claro, es que ahí está la cosa. Uy, hay una luz roja, ¿eh? Estamos viendo luz al final del túnel y me muero ahora, en plan, ¡ah, soy vampiro! Aquí los periódicos tienen lo que es tres tipos de suscripción: diaria, semanal o mensual. Depende del periódico, tienes lo que es eso: o bien diaria, o bien semanal, o bien mensual. Aquí, por ejemplo, en el País Vasco hay un correo que tiene suscripción diaria y es cojonudo. Vale, tenemos una bifurcación, Shinigami. ¿Qué dices? ¿Mensual o anual? Anual creo que no he visto de momento. ¿Dónde fue? Vale, puedes ponerme la pregunta al derecho. Al mover el cuerpo del vagón 1 al 5, el culpable se movió por el tren, no se movió por el tren. O sea que sí que giraron el tren. ¿O giraron el tren o qué hicieron? Este es otro misterio que debemos resolver. Al mover el cuerpo del vagón 5, el culpable no se movió por el tren. A ver, mira, si puedo hablar con Shinigami, ¿qué me dice? ¿Cómo te has lo del cadáver del culpable? Sin que nos diremos cuenta. El culpable pasó por dentro o por fuera. ¿Cuál es? ¿Cuál es, maestro? Se movió por el tren y no se movió. No se movió por el tren. A ver, vamos a revisar las pistas que tenemos. Claves de solución. El mapa. Claro, es que la cosa está en que si el vagón... Claro, aquí el problema está el vagón comedor. ¿Vale? Porque si la historia está... Claro, es que el puto vagón comedor es el problema. Si el vagón comedor estuviera en el centro y fuese un tren simétrico, podría lo que es haber cambiado las chapas de lugar y decirte, oh no, es que te dieron la vuelta al tren. Y dices, ok, vale, pero el problema está en el, como está en una esquina y no está en el centro, no es simétrico el tren, no se puede aplicar ese truco. La otra forma sería que hubiesen girado el tren, pero tendría que estar parado. Oye, aquí dice que se apagó durante un momento el tren. Almohada, sea una pista. Es que no sé, no se movió por el tren, se movió. Al mover el cuerpo del vagón al 5, el culpable... Espera, ¿tenemos una foto del tren? Clave de solución, mapa. No tenemos una foto del tren. Claro, es que el vagón 1 y el vagón 5 tienen lo que es una entrada por delante. Tiene una entrada delantera. Podría ser... Podría ser eso. Que en un momento dado... El tren estuviese conectado al vagón 1 y el 5. Claro.
Ahí en ese... Vale, estoy viendo aquí en este que tiene lo que es un círculo, básicamente. Podría ser que el tren, sin dejar de moverse, dejase el vagón 5, diese una vuelta, se chocase con el vagón, moviese el este, dejase el vagón, bueno, y fuese girando hasta conseguir completarse en el mismo sitio. Este es el culpable. No se movió por el tren, fue el tren que el que se movió. ¿No? Si hubiese ido el tren en lugar de atravesarlo, podría habernos adelantado. No, eso es imposible. Imposible, imposible, imposible. Imposible, 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 imposible. Ups, creo que le he liado. Otis nos volvió furro. Imposible, 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 imposible. Creo que nos volvió furro. Phil se convirtió en un fantasma misterioso. No, por el maestro reviéndolo tan fuerte que solo queden filetes de él. No. No, otro duelo a muerte, no. No quiero duelos a muerte con cuchillos. Pues no, al final no va a ser Apex el culpable. Pero es que la explicación de Filch tampoco me convence. Venga, razonamiento a muerte. Apagón y temblores al modo con agujero. Vale, supongo que sea apagón y temblores. ¿Se atravesaron? ¿Se han pasado a través del tren? ¿Crees que se trajo un cuerpo desde fuera? Las ventanas están todas bloqueadas. Y las puertas no se abren en marcha. Exacto. Sabemos que el tren no se paró. Sí, pero no en serio. Si ventanas y puertas están cerradas, es imposible salir del tren. Salir cuando el tren está en marcha. No hubo problemas durante el trayecto del tren. Bueno, problemas sí que los hubo. No puedo escalar un cuerpo. Incluso si hubiera salido. Vale, creo que es donde quiere. Creo que es donde quiere ponerlo. Aunque hubieran encontrado un cadáver del exterior, no sabemos cómo podrían haberlo hecho. No vamos a descubrir cómo transportar el cuerpo. Primero encontramos una contradicción. Poco a poco nos acercamos a la verdad. Busca una contradicción en las claves de solución. No, sí, encontrar ya lo he encontrado. Si no pasan a través del tren. Es imposible, imposible. Las puertas no se... ¡Uy! ¡No! ¡Fallé! Como que el tren se paró. Las puertas están cerradas. Es imposible cuando el tren está en marcha. No hubo problemas durante el trayecto. ¡Es una contradicción, amigo! Dios, el mando vibra muy fuerte cada vez que hay una contradicción. Vibra, pero modo vibrador. No, había algo raro. El apagón y los temblores que noté en el segundo y el cuarto apagón. ¡Ah! Estoy seguro de que pasó algo cuando ocurrieron el apagón y los temblores. Puede que sea algo que está relacionado con el misterio del transporte del cadáver. No, no seas idiota. Que más da si hubo un pequeño apagón y los vagones se movieron un poco más de la cuenta. Eso no te lo hemos dicho, pero vale. Placa deformada, sabana sin sangre, sistema de control de la serva. No. Vale. Placa deformada. Bueno, de momento vamos a leer lo que hay. Que me lanzo yo muy fuerte. A ver, temblor, no fueron más que coincidencias. El apagón solo fue un fallo de contacto. Vale. El temblor era por el aire del túnel. ¿Qué? No tiene nada de raro. Creo que eso no funciona así, amigo. No es más que una coincidencia. ¿Y tú te llamas detective? Es imposible meterles un argumento criminal. ¿Puede ser una coincidencia un crimen tan bien calculado como ese? No es ninguna coincidencia. El culpable lo planeó todo. Vale. Examen sangre, sistema de control de reserva. Entonces entiendo que será este. Obviamente el templo y el apagón. No fueron más coincidencias. El apagón, fue solo fallo de contacto. Por el tren, no tiene nada de raro. Es más que una coincidencia. Es imposible meterse en un argumento criminal. Ah, vale, sí, o sea, hay que darle a lo... Vale, pensaba que había otro más. No sé por qué estaba yo recordando que había otro más. No más que coincidencias. No, fue solo un fallo de contacto. ¡Boom! Dios, esto vibra a tope. Esto vibra a tope el mando.
No, el apagón no se debió a un error de conexión. Fue por el fallo del sistema de control principal, al cambiar el sistema de reserva. El sistema de control gestiona electricidad de este tren automáticamente. El apagón ocurrió justo en el segundo en el que se hizo el cambio del sistema de control principal de reserva. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Oh no, el tren! Oye, que escapa los fantasmas cobardes son los peores. ¿Hay fantasmas buenos? No, por él tienes que seguir para salvar el misterio y reventar al fantasma misterioso. Bueno, si digamos un fantasma. ¡Oye! Si negáis un... Bueno, dice que es una diosa de la muerte, pero aparece en forma de fantasma. Maestro, esto me sabe la cosa del apagón, pero... ¿qué tiene eso que ver con el transporte del cadáver? El sistema de control principal que quedó inactivo estaba en el primer vagón donde le dieron el cambio al cadáver. En ese caso, el fallo en el sistema principal debe tener algo que ver con el transporte del cuerpo. ¿Puede que el culpable desactivara el sistema de control principal? Sé que estaba intentando parar el tren para subir el cadáver a bordo desde el exterior. Pero el tren no hizo ninguna parada. El registro de operaciones demuestra que estuvo continuamente en movimiento. Así que no creo que desactivara el sistema para traer el cadáver desde fuera. ¿Entonces por qué dejó de funcionar? Tiene que estar relacionado con el transporte del cuerpo. Pero no estás seguro de lo que pasó, ¿no? En ese caso... Lo sabía. Hay un misterio cortándote el paso. Creo que esto lo que encuentras aquí es un misterio que lo vas a matar. Vamos a resolverlo para seguir. ¡Ay, hija de puta! ¡Ay, coño! Nunca me acostumbro a que me corten la cabeza. La sala de control principal se perdió cuando el vagón 1 se... Así que este es nuestro dilema. ¿Cuando el vagón se qué? El sistema de control principal debió de haberse desactivado por algo que ocurrió en el primer vagón. Entonces, ¿qué pasó? Se está relacionado con el transporte del cadáver, como... El maestro está súper serio. Sé que está pensando un montón. No supongo que pueda que compartir sus pensamientos. Como su mentor más, me vale esforzarme. Venga, piensa. Y él fue el sistema de control principal. Él apagó en el movimiento del tren. ¿Es por qué se movió tanto el tren? El apagón ocurrió justo antes de entrar en el túnel. En lo que se fue el fallo en el sistema de control principal. Sin embargo, el culpable no lo destruyó completamente. Así que tiene que deberse a... Notamos los temblores antes del apagón también. Después de eso el apagón... No entiendo nada. Es verdad, el tren tembló antes del apagón. Todavía no sabemos a qué se debió eso. Sea lo que sea, fue lo suficientemente fuerte para hacer que todo el tren temblara. Es lo que causó el fallo en el sistema de control principal, que a su vez dio lugar al apagón. Si está relacionado con el transporte del cadáver, entonces lo que debió ocurrir... Te he ayudado. ¿Ahora estás más cerca de resolver el caso? Sino que alguien estaba controlándolo manualmente. Entiendo que alguien estaría controlándolo manualmente. Tenía un pellejito y ya me lo he quitado. Me está molestando ya desde hace rato. Es momento de combinar nuestros poderes para resolver todo esto. Venga, maestro, suéltalo todo. Vale, momento barril. Momento barril. Hostia. La sala de control principal se perdió cuando el vagón se desenganchó. Tenemos... De... Se desenganchó. O sea, que es como lo que estamos diciendo, es decir. Que básicamente el tren soltó un... Se desenganchó. Es el control principal, se desenganchó. O sea, que los... Por Dios. O sea, soltó, continuó girando, lo enganchó. Y entonces lo volvió a soltar y giró para lo contrario o siguió... O siguió lo que es haciendo algo así.
¿Es posible que el primer vagón no estuviera conectado con el resto? ¿Crees que los vagones estaban separados, en serio? Sí, el sistema de control principal se desactivó porque el primer vagón se separó del resto del tren. Sigamos adelante de momento. Sí, lo que pasa es que... Maestro, no entiendo muy bien. ¿A qué te refieres cuando dices que el primer vagón se separó de los otros? Los temblores empezaron justo antes del apagón, ¿no? ¿Acabó de temblar el tren? ¿Qué ha sido eso? Se nos luces un momento y luego han vuelto. En ese momento el primer vagón se separó del resto de la materia suspres. Y como resultado el sistema de control principal falló y el sistema de reserva empezó a funcionar tras el apagón. ¿Pero por qué van a desconectar el primer vagón? ¿Por qué hacer algo tan complicado? Claro, para mover el cuerpo del vagón. Para hacerlo... ¡Cuidado! Ah, lo van a matar al pobre Yuma. ¡Otra vez eres más fuerte que antes! ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Siento como si me estuviera ahogando. ¡No es momento para ahogarse! ¡Lo vas a matar! Mete la cara de cojones que pone de... ¡Ah, mierda! ¡Otra vez! La cara de cojones que pone. El cuerpo se transportó junto con todo el vagón. Tenemos que resolver el misterio. Lo que tenemos entre manos. Teniendo en cuenta que separaron el primer vagón para poder mover el cadáver... Sí, creo que ya sé lo que pasó. ¿Para quién tienes la solución? ¡Vamos! ¡Soy tratado, maestro! Venga, otro barril. No tenemos suficientes... No tenemos suficiente de Shinigami. Junto con todo el vagón. No me da tiempo. Dime, tiene que ser con tilde. O sea, han adaptado esto a la perfección. ¡Dale! ¡Ahí! Joder, lo que le cuesta a veces soltar la espada. Vagón. Venga. O sea, ¿qué es lo que habíamos dicho lo que habíamos dicho luego? De que se paró el vagón. Lo que no sé es cómo lo hizo, porque si se avanza el primero, tendría que soltar el vagón y retroceder. Para engancharse con el este y después soltarlo para volver a dar la vuelta y continuar. ¡Hostias! Eso, esta vez en vez de mover cada vez, movió el vagón al completo. Por eso estaba desconectado de los demás. ¿Trasladó el cuerpo con todo el vagón? No tiene sentido. ¿What? ¡Cállate! ¿Qué cojones? ¿Se nos ha transformado en un malo de por los Power Rangers? El primer vagón estaba en la parte delantera del tren. El cadáver de Apex estaba en el quinto vagón, al final. ¿A qué podrás separar el primer vagón? ¿Cómo podrías colocarlo al final? Dando la vuelta. Pues, ¿qué? No te asustes, maestro. Muchos bienes se transforman en cuanto se ven arrinconados. Creo que no es ese el problema. Cálmate, venga, piensa. ¿Cómo pudo haber intercambiado el primer vagón con el quinto? Si consigo responder a esa pregunta, podré resolver el misterio de una vez por todas. ¿Qué fue lo que pasó? Ah, que lo recuerdo, maestro. Antes estaba hablando de los temblores del apagón. Solo un apagón, pero los temblores ocurrieron dos veces. Sí, ocurrieron dos veces. Justo antes de entrar en el túnel y al salir de él. La primera vez fue cuando el primer vagón se separó. Pero ¿qué pasó la segunda? Que se enganchó. En ese momento algo debía pasar en el tren. Los temblores eran parecidos a los que sentimos la otra vez. No sirve de nada pensar en eso. Estás condenado a quedarte en el laberinto para siempre. Bien, además tú tienes que resolver el misterio para derrotarle. Tus opciones no valen nada. Tienes razón. Está todo mal desde el principio. Es un malo de los Power Rangers. Estamos en una distopía, tío. Estamos en un poco una distopía. Razonamiento a muerte. Pista falsa, mapa de la ruta. Vale, imagino que sea la... Se tembló dos veces cerca del túnel. ¿Qué pasa?
¿Y qué? ¿Quiere decir que el vagón se separó y se reconectó? Pues de hecho, sí. ¿Y qué importa eso? Importa bastante, de hecho. Si puede separar el vagón uno. ¿Cómo lo movería hasta la parte atrás dando media vuelta? El tren se mantuvo siempre en la misma vía. Sí, pero la vía era circular. Me van a cambiar el orden de los vagones todo junto. Se han dejado ese de él. Mientras se encuentren en la misma vía, el vagón 1 y el 5 no se pueden intercambiar. Vamos a ver la información de esta clave de solución de nuevo. Es posible que te ha pasado algo. Sí. Pista falsa. No, ¿cómo se cambiaba la... Mapa de la ruta. Vale. ¿Qué pasa? ¿Y qué? Vamos, se separó y se conectó. De hecho, sí. ¿Y qué importa eso? Si puedes separar el vagón 1. ¿Cómo lo miré hasta la parte de atrás? Vale. El tren se mantuvo siempre en la misma vía. No me cambié el orden de los vagones. Toma. Dios, es que vibra a tope. Voy a colocarle la presión que vibra ahí en el micrófono para que veáis la vibración que tiene esto. Es que es a tope de vibración. No, en ese momento no todos los vagones se encontraban en la misma vía. La vía por la que iba la Materasu Express se dividió en dos justo antes de entrar en el túnel. Con dos vías es posible intercambiar los vagones. ¡Ah! Mi primer temblor me ocurrió justo antes de entrar al túnel, al separar el primer vagón. El primer vagón entró en la otra vía, mientras el tren seguía por la principal. Ambas vías vuelven a unirse fuera del túnel. Es del primer vagón se volvió a unir al final del tren. Hostia, sí, pero mucha precisión para hacer eso, ¿eh? Me gusta más mi teoría de que dio vueltas. Fue entonces cuando el tren tembló por segunda vez. Tienes razón, el primer vagón se colocó justo al final. Normalmente es imposible que un vagón se mueva por sí mismo, pero la Materasu Express es diferente. ¿Ah, sí? El sistema de control proporciona la electricidad y conducir el tren tal cual como estaba programado. Pero todos los vagones del tren tienen motores que funcionen de forma autónoma. ¡Ah, amigo! Que todos los vagones tienen motores. Si los vagones pueden funcionar por separado, entonces el vagón podría moverse por sí mismo. Eso lo resuelve todo, ¿no? Ya sé de que te rindas. No, es una locura. ¿Qué? Si los vagones se hubieran cambiado de sitio, de ese modo, el primer vagón habría pasado a ser el último. Estamos olvidando el quinto vagón. El primero se colocaría en el sexto lugar. Pero el sexto vagón no existe. ¿Qué sexto vagón? ¿De qué estás hablando? Me está diciendo que encontraste el cadáver de Apex. El inexistente sexto vagón. No tienes razón. ¿Qué inexiste? ¿Pero tú eres tonto? Si quitas un vagón... Si nosotros no estábamos... A ver, tonto el bote. Si nosotros no estábamos en el... En el primer vagón, que estábamos en otro vagón... Da igual que los andes cambiando. ¿Lo has entendido? Estás equivocado. Todo lo que has deducido es incorrecto. No, no me he equivocado. La verdad está justo delante de nosotros. Te lo demostraré. Ah, mira, es justo el momento perfecto para hacer esto, Shinigami. Es decir, es justo el momento perfecto. Desde el principio, la Materasu era un tren de 5 vagones. ¿De 6? No puede ser, de 5. ¿De 6? ¿De 6 tampoco? ¿De 5? No. No entiendo. ¿Mapa? Espérate, vamos a coger. Dame una pista, Shinigami. Si el vagón no se confló en total había X vagones.
Si el vagón 1 se camufló de vagón 5, en total había X vagones. No te entiendo. ¿7? No. ¿8? No. No entiendo. ¿6? No, no entiendo. ¿6 no vale? ¿5 no vale? ¿4? ¿4 vagones? Regresar del punto de control. ¿4 vagones? Pero 4 no puede ser porque hemos visto que había 5. Ah, bueno, no, claro, sí, sí, 4. Sí, no me están dando cuenta. Sí, sí, sí. Vale, sí, sí. Claro, porque el primer y el quinto vagón es el mismo. Sí, tiene razón. Tiene razón. Tiene razón, sí, 4. No, no estaba cayendo yo en eso. Como el primer. Pero es que pero entonces no coincidiría con el mapa. 4. Sí, sí. Pero no coincide con el mapa, porque el mapa pone que hay 5. Pero es que no puedo. Pero es que. A ver. Pero el resto dijeron que no se podía acceder al quinto vagón. Es decir, que el resto ya pateó, ya había pateado el vagón de arriba abajo. A ver. ¿Puedo abrir el... claves de solución? Mapa. Sí. En el mapa se muestran 5. Y el resto había dicho que había 5. Entonces, ¿qué hizo? O sea, soltó el quinto vagón. O sea, soltó el... Vale, creo que ya lo entiendo. Soltó el quinto vagón. Soltó el primer vagón. Enganchó, reenganchó el primer vagón en la parte trasera y el quinto lo dio por perdido. Porque el primero y el quinto son exactamente iguales, es el mismo este. Serían 4, más que el uno que se volvió a juntar. O sea, eran cinco vagones. Pero el quinto lo soltó por ahí en otro sitio. El uno lo soltó, hizo el giro ese, lo reenganchó al final como si fuese el quinto. Lo quemó, destrozó la placa para que no pudiésemos saber que era el quinto vagón. Para no saber que era el primer vagón. Vale, creo que lo he entendido. Creo que ya lo he entendido cómo funciona esto. Raro de cojones, me cago en la puta. Claro, yo me estaba pasando la información que me habían dado antes. Que antes me habían dicho que eran 5. Puede que la Matrix Express no tenga 5 vagones. ¿Y si solo fueran 4? En ese caso, para mí, el primer vagón pasaría a ser el quinto. ¡Ah! ¿Entonces había 4 vagones todo el tiempo? ¿En vez de 5? No, había 5. Por eso Melami dijo que la puerta del quinto vagón no funcionaba mientras el tren estaba en marcha. Ah, bueno, claro, sí, podían haber sido 4 desde el principio. Claro, sí, sí, sí. Claro, no, sí, sí, tiene sentido. Lo soltaron de antes el quinto, o sea, no iba un quinto vagón. Sí, sí, Yuma tiene razón. Aunque no funciona el quinto vagón, el del final, porque la puerta está rota y no se abre. Pero si la puerta no estaba rota, entonces el cuarto vagón, el último desde el principio. Estoy seguro de que el quinto vagón se quedó atrás cuando salimos de la estación. Vale, esa era la otra explicación. El tren se fue solo con 4 vagones. El estación de destino dio un vagón esperándonos y lo conectaron como primer vagón al llegar. ¡Hostias! ¡Qué complejo el puto misterio! ¡Me cago en Dios! ¿Y este es el primero de todos? Pero si me está explotando la puta cabeza, ¿qué me estás contando? El primer vagón donde me desmayé se convirtió en el quinto al final del viaje. Y cuando me interrogaron los pacificadores, el primer vagón que estaba allí, ese vagón estaba esperando la estación, preparado para este complot. Si el primer vagón estaba esperándonos en el andén, solo que los pacificadores lo vieran. Así que están todos involucrados. Podemos dar por hecho que fueron los pacificadores quienes prepararon el vagón. Ah, ah.
Si el primer vagón no era el mismo, debería ser un poco diferente al original. Por ejemplo, la ventana rota de la enfermería no sería igual que a la que yo rompí. ¿Te refieres a cuando usaste el extintor para romper la ventana en la enfermería? ¿Cómo iban a saber que ibas a romperla para poder dejarla igual en el nuevo primer vagón? Creo que tenían planeado que lo hiciera desde el principio. Dejaron el extintor en el pasillo, en un lugar sospechoso. Querían que lo usara para romper la ventana. Y es como consiguieron cambiar el primer vagón por el quinto durante el viaje. Todo era una trampa para poder acusarme, ¿verdad? ¡Filch! ¡Ta! Se convierte en Chocapic. Venga, ya que estamos, vamos a por el culpable. Pues no, al final no era Apex. Me engañaron. Estas decisiones han estado muy bien. Me engañaron con lo de Apex. Es impresionante. Ver todo el potencial que tienes. Esto suena muy sexual. Qué raro. Sí, no recuerdo nada. No, tengo la sensación de estar aprendiendo todo esto. Sino de estar recordándolo. Incluso es posible que fuera un detective de alto rango en la OMD. Hijo de puta. No es un momento de ponerse a presumir. Todavía tienes que atraparle. Venga. Me gusta que... ¿Esto tiene pinta a boss fight de Dark Souls? Todo es diferente aquí. Esto es solo calma antes de la tormenta. Ve con cuidado, no sabemos qué va a pasar ahora. ¿Quieres que te diga? El cambio de los vagones es un truco bastante espectacular. Pues yo voy a guardar la partida antes de continuar. No, no fui una mierda. Vale. ¿Qué celestial? Parece que nos vamos a enfrentar a un jefe final de un RPG. Me sorprende que los vagones se puedan conectar y desconectar de una forma tan simple. De hecho, sí. Me sorprende a mí también. Estima de que controla el tren automáticamente debía haberlo tenido programado antes de empezar el viaje. ¿También tenían planeado el truco de cambiar los vagones? Es probable, ya que es algo que se tiene que hacer automáticamente. Sé que es algo sencillo para Amaterasu. Al fin y al cabo, el tren es suyo. Hombre, sí. Eso es precisamente lo que me preocupa. Aunque consigamos la verdad aquí, podré ignorarme y arrestarme de todos modos, ¿no? De hecho, sí. Ya te he dicho que no tienes por qué preocuparte de eso. El culpable no puede escapar si consigues llegar a la verdad. ¿Estás segura de eso? ¿Cómo estás tan segura de eso? Eso te pregunto yo. Eso te digo, ¿cómo puedes estar tan segura? Mira, Zilch. ¿Qué es esto? Pues una fortaleza. Esto se le llama palacio. Puesto lo que quieras, a que la verdad está bien protegida y dentro. Vas a tener que destruirla. Así que la verdad está aquí. Destruiré la verdad. No, no puedes conseguir la verdad. Es imposible destruir la fortaleza. Ríndete ya. Si el culpable está así desesperado, eso quiere decir que estamos a un paso de completar el laberinto. Maestro, es el momento de hacerle ver lo peligroso que eres. Ten en cuenta que te tendí una trampa. Eso no me preocupa ahora mismo. Estamos muy cerca de la verdad. Tenemos que seguir adelante. ¡A reventarlo! Bueno, fantasma, no avances tan rápido. Se chocó contra el flag. Esto yo lo he visto en persona. Esto se llama Palacio de la Mente. Y suelen pasar cosas malas. ¿Dónde está Kamoshida? Ajá. Vale. What? ¿Qué está pasando? ¿Nani? ¿Qué? El Bore. Ahora hay que controlar Shinigami gigante. ¿Shinigami Galt? ¿Qué ponía?
Shinigami God. Para superar la última defensa de un fantasma, acaba con todos los obstáculos con mi versión God. Gana una aparición destructora gigantesca. ¡Qué hija de puta! ¡Qué hija de puta! ¿Y entonces qué tengo que hacer? Vale, tengo que responder algo o apisonar sin más. Patada de arriba, saltar. Shinigami, bola de hierro. Haz daño con las gigantescas bolas de hierro lanzadas desde la fortaleza de un fantasma con una patada equivalente. Cuando un obstáculo se acerca a la pantalla y la pantalla se ralentice, pulsa el botón para atacar. Si no haces el momento correcto, fracasas y recibirás daño, así que ten cuidado. Ok, venga. Patada. Vale, parece que avanza solo. Muro. Destruye los enormes muros que aparecen de repente con un derribo equivalente. De nuevo, cuando la pantalla se ralentice, pulsa el botón para atacar. Y de nuevo, si se te acaba el tiempo, malo, intentan recibir daños. Vale, toma, derribo. Y supongo que el último. Monte de espinas. Salta para esquivar espinas que aparecen de repente del suelo. Cuando la pantalla se ralentice, pulsa el botón para saltar. Tú aquí también tienes que tener cuidado, quedarte sin tiempo significa un fracaso y daños para ti. Vale. Hostia, no sé si me voy a acordar de todos los controles. Vale, patada. Muro es derribo. 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 Es una mentira sin sentido. No hay ninguna prueba de que eso. Ninguna prueba de que eso ocurriera. Destruye el muro con una clave de solución. Claves de solución. Hostias. Hay obstáculos que ni siquiera Gad puede destruir sin una clave de solución. Abre la ventana de claves de solución. Elige una clave y contradiga la declaración del fantasma y cortará con la espada de la solución del maestro. A ver, ventana de solución. No hay ninguna prueba que eso ocurriera. Placa deformada, imagen de pensagrafía, café. Placa deformada. Entiendo que la placa demostraría eso. ¡Ja! Toma. No, hay pruebas del cambio. La placa quemada del quinto vagón. La placa estaba tan calcinada porque el número que se mostraba era 1. Si lo hubieras dejado así, el truco de hacer que el vagón 1 pareciera el 5 no habría funcionado. Por eso te aseguraste que estuviera completamente quemada y reconocible. Lo que le gusta el fuego a este señor. Me encanta cómo está volando todo porque sí, en plan... salen volando cosas. Venga, ven para acá. Patada. Tenemos como mucho margen de error, ¿no? Patada. Imagino que esto luego ya no será así. Derribo. 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 Salto. ¡No, no! ¡Me equivoqué! ¡Derribo! Pues casi la lío ahí. Derribo. Derribo. Patada. Espérate, que esto es más complejo de lo que parece. Es decir, es como que tengo que pensar múltiples veces lo que tengo que hacer. Así que no tienes nada que aprueba tu teoría. No tienes pruebas reales de que sea el... no, creo que la voz era este. No tienes pruebas reales de que sea el primer... Me acuerdo de ahora. Destruye la fortaleza con una clave de solución. Ventana. No tienes pruebas. Cuchillo en el cadáver, sangre en la cerradura, informe forense y el pacificador. No tienes pruebas reales de que sea el primer vagón. Sangre en la cerradura. Cuchillo en el cadáver. No hay nada. La enfermería del vagón 5 está cerrada con llave por dentro. Hay un poco de sangre en la cerradura interior. Eso no me demuestra nada. Cuchillo en el cadáver. Cuando iba, vio cómo salía humo. Miró por la ventana y yo hice un coche con un cuchillo. Es que no hay nada que contradiga eso. Sangre azorada, cuchillo en el cadáver. No tienes pruebas reales de que ese era el primer vagón. Informe. Todas las víctimas murieron calcinadas. Sangre en la cerradura. La enfermería del vagón 5 está cerrada con llave por dentro. Hay un poco de sangre en la cerradura interior. Sí. Estoy leyendo, dice. No tienes pruebas reales de que era el primer vagón. Cuchillo en cadáver. Cuando yo me vio cómo salió humo por un... Luego con la puerta a la enfermería del vagón 1, miró por la ventana y vio a Zilch con un cuchillo en el pecho. Pero eso no muestra que era el vagón 1. Sangre en la cerradura. La enfermería del vagón 5 está cerrada con llave por dentro. Hay un poco de sangre en la cerradura interior. Informe.
Todas las víctimas murieron calcinadas. Es que no demuestra una mierda, nada. No hay nada que demuestre. Ahí pone enfermería del primer vagón. Pero da igual que ponga enfermería del vagón 1. Dice, cuchillo en cadáver. Cuando Yuma vio que salía humo de un hueco en la puerta de la enfermería del vagón 1, miró por la ventana y vio a Zilch con un cuchillo en el pecho. Vale. Pero que el vagón 1 sea el vagón 5, el cuchillo en el cadáver no demuestra que el vagón 1 era el vagón 5. Es decir, es a lo que me están pidiendo. Es decir, que demuestre que es... De todas estas pruebas que tengo, ¿qué es lo que demuestra que el vagón número 1 es el vagón 5? Que yo tenga una prueba que me pone que esto lo hemos encontrado en la enfermería del vagón 1, no implica que demuestre que el vagón 1 estaba puesto en la quinta posición. Es que no hay nada que lo demuestre. No hay nada que demuestre una mierda. ¿La sangre igual? Hay pruebas, la mancha de sangre en el pestillo interior de la enfermería del quinto vagón. Es posible que el culpable no la viera, pero yo sí que la recuerdo. Es sangre, es mía, porque es tuya. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale, que se cortó con el cristal y tonto! ¡Vale! ¿Qué? Hostia, no estaba cayendo en eso. Me dio un corte en el dedo al intentar entrar en la enfermería del primer vagón. Debí de manchar la puerta de sangre al meter la mano para abrirla. Me había olvidado de ella por completo. Pero la mancha no queda a la vista ni si la cerradura interior está abierta. Es por el que el culpable no la viera por ese motivo. Mi sangre, la que dejé en el primer vagón, apareció en el quinto. Eso demuestra que alguien cambió el vagón de sitio. Pues mira, acerté sin darme cuenta. ¡Esta es la verdad del caso! Pues mira, lo he encontrado sin darme cuenta. ¡Ah, mierda! Creo que la voz era esta, me parece. Me parece que la voz que le pusimos a Zilch era esta, pero estoy muy seguro. Creo que sí que era esa. Ay, por Dios. Esto no ha acabado todavía. ¿Qué piensas seguir encordiendo? Déjanos reventarte ya. Siempre para algún paso es el quinto, donde se metió el culpable que supuestamente escondía en la enfermería. Solo que buscaste en el quinto vagón, pero el culpable no estaba allí. De hecho, había una puerta que no pudimos abrir. El culpable debió esconderse en alguna parte del quinto vagón, probablemente en algún lugar seguro. Selecciona los lugares. Puerta del tren, sala de control principal A. Puerta del tren, sala de control, baño, enfermería, puerta conectora. En... ¿El baño se abría? Sí, el baño se abría en la sala de control principal A, que no se podía entrar. En la sala de control no se podía entrar, así que en principio podía haberse escondido ahí perfectamente. El culpable se escondía en la sala de control principal, que estuvo cerrada todo el tiempo. Para mí era imposible entrar porque no tenía acceso a la llave. Sé que el culpable fue de la enfermería a la sala de control mientras el primer vagón estaba en la otra vía. Si los dueños del tren, la corporación o Materasu estuvieran metidos en esto, el culpable tendría acceso a la llave. Solo tenía que quedarse donde yo no pudiera verlo por la ventana. Así es como me engañó. No, no, no fui yo. Yo no soy el culpable. Buen trabajo, detective. Acabas de utilizarle un golpe crítico. Parece que apenas puede mantenerse en pie. Eso nos queda acabar con él. ¿Cómo? ¿Acabar con él? ¿Cómo lo hago? Tienes una espada. Ponte las pistas en la espada de la solución. Y haz un corte con todas tus fuerzas. ¿Pero puedo meter más de una llave? Esta es la verdad. Ajá. ¿Qué vamos a tener? ¿El clímax lógico como en Danganronpa? Sí, sí, es el clímax lógico de Danganronpa.
conclusión de la deducción. Vale, ¿y esto? Conclusión de la deducción. La conclusión de la deducción es cuando se descubre la verdad al analizar las deducciones realizadas hasta ese momento. Coloca la pieza correcta en el hueco de deducción correcto para revelar la verdad. Danganronpa, eres tú. Resuelve misterios para ver las piezas cerradas. No pares, sigue, sigue. Cuando hayas llenado todos los huecos con piezas, aparecerá un final en el que todos los misterios quedarán resueltos. Todo lo que has hecho te ha llevado hasta este momento. ¿No me dice algo del sentido manga? No parece que tenga sentido manga. ¿A dónde se marchó Yuma corriendo? Ah, vale, no. ¿Extintor? Placa de vagón. Cuchillo. Cuchillo almohada. No. Ah, vale, puedo seleccionar así. Se marchó corriendo. Vale, creo que esto todavía no puedo resolverlo. Ah, vale, sí, se avanza estilo manga, vale. Vale, sí, es estilo manga. Epa. Ah, vale, lo estoy interpretando. Joder, vale, lo acabo de pillar, que lo estoy interpretando yo fatal. Vale, aquí. A matar a esos pres. Venga, ahí estamos. Vale, sí, es estilo manga. Por algún motivo no me lo estaban diciendo. Yo me vendí el café alterado. ¿Quién se utilizó para dormir a los detectives? No lo tenemos. Vale. Ajá. Todos lo vimos. ¿Qué se utilizó para romper la ventana? El extintor. Y aquí. Extintor. Venga. Dice. ¿Qué se utilizó como pista falsa? El cuerpo de Apex. ¿No? ¿Cómo que no? Sí, se utilizó el cuerpo de Apex como pista falsa. Debajo de la cama. Narcótico. Mira, tenemos los narcóticos, vamos a meterlos ya antes de que se me olvide. Antes de que se me olvide, vamos a poner ya los narcóticos. Venga. Completado eso. Tenemos algo por aquí. Apagón. Conectando. ¿Qué se utilizó como pista falsa? ¡Ah, como pista falsa! ¡Epa! Epa, estaba pensando como cuerpo, perdón. Con pista falsa el cuchillo y la almohada. Perdón, estaba yo pensando en... ¿Dónde se escondía el culpable? Lo escondía debajo de la cama. Vale. ¿Qué hacía el culpable en la sala de control principal? Desconexión del tren. Vale. ¿Qué pasó cuando se desconectó el primer vagón? Ay, no, espera, creo que esto no es. ¿Qué pasó cuando se desconectó el primer vagón? Que... Placa número. Conectado al primer vagón. Cuerpo de Apex. Apagón. Apagón. Que hubo un apagón. Vale. Cuerpo de Apex colocado, no sé qué, bla, 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 vale. ¿Qué quemó el culpable? El culpable quemó la placa con el número del vagón. Vale. Quema la placa. Ah, pero no me dice nada de esto. ¿Qué pasó después de salir del túnel? Que se conectó de vuelta el vagón. Perfecto. ¿Qué cuerpo fue el último en encontrarse? El cuerpo de Apex. Vale. Los pedidos persiguen a Yuma. Dice, ¿quién es el culpable? El culpable es Filch. Lo que no entiendo es por qué. Misterio resuelto. Decir, me tenía más sentido Apex. No entiendo el por qué es Filch. ¿Qué pinta? Bueno, sí que es verdad que no vimos su poder, que era un poder un poco raro, el tema de los animales. Supongo que tenía sentido. ¿Y cómo consiguió el traje? ¿Mató a alguien ya antes? ¡Sube, sube! Tengo detectives maestros y no docentes de su hora. Y la corporación me trae, suba por el maestro.
Los trampuzos eran luz, verdades como puños. Toco ser el desenlace de la deducción. ¿El qué? ¿El desenlace de la deducción? El incidente se produjo a bordo de la Madero Express, que se dirigía a Kanai. Yo me subí al tren justo cuando estaban a punto de salir. En ese momento lo formaban 5 vagones. ¿Y tú por qué tomaste rápido en objetos perdidos? Si hubieras seguido roncando, el caso no se hubiera resuelto. Cuando el tren empezó a moverse, solo tenía 4 vagones. El quinto y último vagón se quedó en la estación. Y ya se empezó el plan del culpable. Lo que significa que la corporación Amaterasu estaba implicada desde el principio. En el tren, todos los detectives maestros se unieron en el vagón 2. Es el vagón comedor. Me gusta que han puesto ahí los iconitos. Me gustan mucho, son súper chivis los iconitos. Están súper guays. Mira cómo monos los iconos. Todo chivis, todo monos. En el tren, todos los detectives maestros se unieron en el vagón 2. Es el vagón comedor. El culpable ya había mezclado un somnífero en todas las bebidas. Ese culpable fue el primero en subir al tren, para poder prepararse con antelación y esperar al resto. Yo me sentí mal, y Mirami se molestó en servirme un café. Pero después de beberme le empecé a tener sueño. Bueno, más bien empezaste a marearte. Entonces escuché ruidos y pensé que estaba muy enfermo, pero en realidad era el somnífero. Bueno, eso y Shinigami. No sé qué pensaste que aquí la menda era la responsable. La pulería no afecta a una diosa de la muerte. El culpable me mandó al vagón 1 para incriminarme. Pero no entiendo de qué forma le podría incriminar en el vagón 1. Soy culpable, no esperaba que te marearas, maestro, pero... ¿Qué ganaba él? Como haces un objetivo mega fácil, seguramente cambié de plan y fui a por ti. Solamente cuando me fui, los dos detectives maestros se durmieron por las vidas alteradas. Encontré el culpable de los que mató a todos. Prender fuego a todos los detectives maestros. ¡Adaré de menos psicópata! Fue entonces cuando el culpable inició su plan para incriminarme. Primero llevó el cuerpo carbonizado de Apex a la enfermería del vagón 1. El primer cadáver que encontramos. En continuación dejó de un extintor cerca del baño en el que yo estaba durmiendo. Esto lo hizo para que yo luego lo usara para golpear la puerta. Tiene que hacer que alguien entrara, si no, no hubiéramos encontrado el cadáver. Luego el culpable entró en la enfermería y cerró la puerta y se tumbó en la cama con el cadáver calcinado de Apex. Metes la cama con un cadáver carbonizado. Y yo que pensé que la cabecilla era una cosa del pasado. No, caballero, la verdad es que estoy un poco celosa. ¿Shinigami? Y un cojín y un cuchillo crearon la pista falsa. Una forma de hacerse el muerto. Además, el culpable le prende fuego a la habitación, justo cuando me desperté. También te digo, podrías no haberte despertado, no haberte ido y se habría jodido su plan entero. Entonces bien, noté que alguien entraba en el baño. Solamente te vi y lo cronometro todo. Hostia, pues un cronómetro muy, muy preciso, ¿eh? Cuando me desperté en el baño, ese era el pasillo, el vagón 1 había empezado a llenarse de humo. ¡Domina precisión! Vislumbré a Zilch la enfermería con un cuchillo clavado en el pecho. Pero no tardó en ocultarlo todo. Es que se habría muerto ahogado por el humo. Y más tumbado. Bueno, da igual. Fue entonces cuando el culpable cogió el cadáver calcinado de Apex. Se cambió por él. Y esperó a que entrara a la habitación mientras escondía debajo de la cama. Es como un truco de magia, intercambiar posiciones tras una cortina de humo. Mientras yo encontré el extintor en el suelo. Rompí la ventana. Abrí la habitación y entré.
Justo como había planeado el culpable, por eso dejó ahí el extintor. Cuando el humo se espejó, encontré el cadáver de Zilch calcinado. Pues lo que pensé, el río del cadáver carbonizado era el de Apex. El culpable me engañó hasta la médula. Por eso por el método de calcinar a alguien hasta la muerte. De hecho, sí, tiene sentido, sí, sí. Además, acabo de ver el tamaño justo. Después de ver el cadáver, salí corriendo del vagón 1. Pues pero creo que lo investigué bien. Eso, entonces el culpable está debajo de la cama, pero... seguramente salió de ti desde allí. Me sorprende cómo ocurrió todo según lo había planeado. Sigue avanzando hasta descubrir los cadáveres carbonizados de los otros detectives maestros. En ese momento el culpable salió debajo de la cama y fue a la sala de control principal del vagón 1. Controló el tren desde allí y desenganchó el vagón 1. No se cursó el vagón, los temblores. Y la fuente de alimentación pasó al sistema de reserva. Antes cuando entró se acudió. Hubo un movimiento, no dentro de mi blusa. Adivina. Gracias. Mientras el vagón 1 pasaba por otra vía, el culpable se puso a trabajar. Preparándose para hacer que el vagón 1 pareciera el 5. Primero llevó el cadáver de Apex al vacío y iba a colocar el collar que había quitado antes. Luego quemó la placa del número del vagón 1. Para que no se pudiera identificar. Con todo en su sitio, el culpable entró en la trasala de control principal, cerró la puerta y esperó que volviera a conectarse los vagones. El culpable estaba en el vagón 1 en la otra vía, ¿verdad? Sí, el tren que estaba formado solo por los vagones. Entre los 3 y 4 siguió su curso. Claro, pero aquí hay un problema, porque para hacerlo con tanta precisión tendría que haberse desconectado el 1 hace tiempo para poder hacer el cambio de vías, porque si no se habría descarrilado. Si no habría descarrilado, así que tendría que haberse cambiado desde hace rato. Como estamos en un túnel, no me di cuenta que el vagón 1 iba para allá a nosotros. El tren en que estábamos pasó por el túnel solo con 3 vagones. Con el suelo del túnel, el vagón en el que estaba el culpable se enganchó al vagón 4. Uno detrás del vagón 4, ese vagón se convirtió en el 5. Nunca me estaba programado con antelación con el sistema operativo automático del tren, ¿verdad? La tecnología es muy cómoda. Sí. Lo doble cometer asesinatos, ¿no? El culpable que iba en el vagón 1 lo enganchó detrás del vagón 4. Eso causó más sacudidas, pero en esa ocasión no hubo apagón porque la fuente de alimentación no cambió. Dante Monosa también hubo una sacudida, pero la alimentación sigue igual. Shinigami. Solo necesito estos comentarios. Después de eso yo confundí el vagón 1 por el 5 y entré sin pensar. El culpable lo destrozó tanto que no me di cuenta de la puerta que había destrozado cuando había ido al vagón 1. Pensé que había vivido alguna especie de trifulca. Pero eso fue parte del plan del culpable, ¿verdad? ¿Para que no se diera cuenta de que en realidad era el vagón 1? Cuando encontré el cadáver pensé que era Apex por el collar que llevaba. Pero era el mismo cadáver carbonizado del vagón 1. El cadáver disfrazado y el cambio de vagones me descolocaron completamente. Un trozo de un cadáver era la unidad de la más brillante. A ver, me gusta de mi teoría, pero esta también está muy bien hecha, la verdad. Cuando el tren llegó a Kanai, se conectó con otro vagón 1 diferente que habían colocado previamente. Y con eso el tren volvió a tener 5 vagones. Sí. Cuando enganche y desenganche, ven un truco más elaborado.
Los especificadores estaban esperando en la estación. Como yo era el único superviviente, me incriminaron como el responsable de los asesinatos. Espera, ¿no lo había sido? Y mi madre está metida en ello. Eso me pone... ¿Qué te pone qué? Quiere decir, me cabrea, ¿verdad? No, yo creo que no. Durante ese tiempo, el cuerpo se mantuvo escondido en la sala de control principal del vagón 1 camuflado. Y espera que los pacificadores se carguen. A que los pacificadores cargaran contra ti, maestro. Está justo en la escena. Después de quemar a todos los detectives maestros, el culpable simuló su propia muerte. Una cosa, vine por el aviso de Twitch. ¿Cuál? ¿Qué aviso de Twitch? Intenté incriminarme por asesinato. Era un pal ingenioso y despiadado. Ni es el malo de cometer estos innumerables crímenes, ni más ni menos que... Ni más ni menos que... ¡Filch Alexander! ¡Fuiste tú! Ya no me sale la notificación de la app de Twitch ni del Discord. Ah. Bueno, igual el Discord, como hemos hecho dos directos, igual por eso nos salta. Eso es posible. Y la de Twitch ahí es cosa de Twitch, eso ya no es cosa mía. Twitch me mandó un balde del aviso. Maravilloso. ¡Ja! Esta es la verdad que he descubierto. ¡Oh, mátalo! ¡Asesínalo! ¿Eso es todo? ¿Qué es esto? Eres la verdad. El más culpable es quien ha creado el laberinto misterioso. Me dice, Josep está en directo. Maravilloso. Twitch, el minimalismo. El alma del culpable. Espera, ¿qué supone que tengo que hacer con esto? ¿Matarlo? Es el momento de la atracción principal. Vayamos, este es mi momento. ¿Qué vas a hacer, Shinigami? Shinigami, ¿qué vas a hacer? Me está preocupando un poquito. Sed de sangre en aumento. Te tenés que... ¿Y mensaje que tenés para...? Ah, vale. El ambiente sigue, Shinigami. Expurga este caso, maldito. Muerte a los deplorables. De prisa en cara sobre el laberinto misterioso. ¿Qué es lo que está haciendo y qué es lo que va a hacer? Luminosidad oscura, luminosa oscuridad. Arcoíris deslumbrante. Gloriosa espiral estelar. Nada de esas cosas son oscuras. Tenemos ese frescante gran final. Nada de eso tiene que ver con el mal, ni la oscuridad, ni la muerte. Ok. Me parece que han puesto un efecto ahí de estos que se usan en edición, pero vale. Yo cada vez entiendo menos este juego. Yo cada vez entiendo menos este juego, de verdad te lo digo. Es decir, ¿qué está pasando? Es decir, ¿qué es esto? Funda de Sang. Sang lleva una funda de plata con la palabra dinero, grabada de los incisivos superiores. Ya he pedido otra funda en oro. Gracias, era un dato que necesitaba saber. Entre los licores que hay en el bar hay una botella de whisky vintage, aunque su precio exorbitado la ha dejado intacta. Gema en el nuevo restaurante. Detectives maestros, entre los detectives que pertenecen a la organización mundial de esto. Los me dicen que Pixar es un éxito, pero que ya no puede revolucionar. A ver, cuando eres un éxito realmente. ¿Hemos vuelto? Última película. ¿Qué estás diciendo? No puedes que te hayas desmoronado tan rápido. Los predicadores se encargarán de ti. Tenemos todo el tiempo del mundo. De acuerdo, no fue a verla a nadie, ¿en serio? ¿Cuál es la full de la última de Pixar? ¿Eh? ¡Mierda! Pero mi plan no era así. ¿Cuál es la última de Pixar que no recuerdo ahora? Vamos a guardar que... elementos. No se puede guardar en estos momentos. Me cago en mi puta madre. Shinigami, ¿dónde estás? Aquí no ha cambiado nada. ¿Qué está pasando? ¿Puedo lo que es? No. La verdad es que no te voy a ser sincero, no, ni me habéis oído. La chica de fuego y el chico de agua. Elemental. ¿Cómo se llama elemental?
Te voy a ser sincero, pensaba que ya había salido hace tiempo. Pensé que ya había salido hace tiempo. Pensé que ya había salido hace tiempo. No sé por qué. Estás aquí, no ha cambiado nada. ¿Qué está pasando? Shinigami, ¿escuchas? ¡Cogedlo! Espera, sé quién es el culpable. ¿Qué? No sé, pero esa película tuvo mucha habilidad hace meses. Pues no he visto nada de esa policía, la verdad. Ha sido Zilch. Sigue vivo. Me ha tendido una trampa. ¿De qué estás hablando? ¡Ese chico está muerto! Pero... ¡Cierra la boca! ¡No hay nada que discutir! ¡Es una pérdida de tiempo! ¡Lleváoslo! Pero dit cosas. Si ni cambio no te has metido, esto no es lo que tenía que ocurrir. ¡Estoy justo aquí! Tomas la mano cuando se entra en pánico, que no pude evitar esconderme un momento para verte. No es posible, tuvo mucha publicidad. Pero la publicidad se tuvo como uno o dos meses antes del estreno. ¡Qué raro! Ahí es cuando más publicidad deberían haber hecho. Fíjate la de Mario. Deja hacer la payasa, porque no he cambiado la situación ni un ápice. Tiene que estar alucinando. Ya, acabar con él tendría que ser una cosa fácil. ¡Lleváoslo! Te fume dinero. Lo sé, sí. ¿Qué? ¿Está muerto? ¿Quién está muerto? Parece que se acabó. ¿Quién está muerto? ¿Eh? ¿Qué se ha acabado, Shinigami? ¿Qué está pasando? Espera, ¿Zil se ha muerto? ¿Cómo se ha muerto? No me enteré que estrenó hasta que los canales que critican a Disney hablaron de ella. No, no, yo tampoco. Es que yo pensaba que había sido ya hace mucho tiempo. Todo tiene un precio. Cuando cosechó el alma del verdadero culpable, el elemento misterioso creado por dicha persona queda destruido. ¿Lo ha matado? Y el precio a pagar es que la fuente que creó el laberinto misterioso desaparece también. ¿La fuente desaparece? No me digas que... Sí, el culpable muere. Ah. Entonces, ese informe que decía que Zilch, el verdadero culpable, estaba muerto. Ya sé que resulta el misterio de hoy. El verdadero culpable está muerto y enterrado. ¡Eso no nos ayuda en lo absoluto! Quedas libera tu culpa, puedes marcharte, maestro. Un final feliz, que son los créditos. Ni nada de lo que alegrarse. Zilch ha muerto porque resulta el misterio, ¿verdad? Nos van a encarcelar. ¿Pero qué coño está pasando? Se estrenó el mes pasado. Pues fíjate que yo pensaba que había sido hace mucho tiempo. No tenía ni putísima idea. Pero es que de verdad. Pero luego el estreno no escuchó a nadie. No, no, no. La verdad es que no. Qué rara técnica. ¿Atendrían alguna...? ¿Qué pasó hace dos meses? Hace dos meses era abril. No, mayo. Hace dos meses era mayo. ¿Qué salió en mayo, pues, para...? ¿Qué pasó en mayo? Los superfans de Disney haciendo algo. Es que es lo que no sé decir. ¿Qué pasó hace dos meses en mayo? Esta se estrenó en junio. Sí, pero... Pero no me refiero a eso, me refiero para que dejasen de hacer publicidad. Porque si me has dicho que hace dos meses dejaron de hacer publicidad, ¿qué pasó ahí? Es decir, los... ¿Hay alguna cosa ahí que han hecho hoy? Era un peligroso asesino que mató a cuatro detectives maestros, merece morir. Es decir, no creo que me vayan a dejar irme. Ni siquiera ahora que Zilch ha muerto. En ese caso, di exactamente lo que te voy a decir a ese idiota de dorado. Entiendo. No, Juna Argentina. Sank, ¿acabas de decir un informe de que Zilch ha muerto? ¿Cómo lo sabes? Me lo imaginaba. Si estaba vivo hasta hace poco, eso cambia las cosas para este caso. Una persona que murió ante mis ojos, estaba viva. Obviamente culpable, he intentado ocultar la verdad. No me digas que los pacificadores mintieron para intentar cubrir lo que ocurrió de verdad. No tendrías una trampa, vos. No tendrías una trampa a una persona inocente, ¿verdad? ¿Qué? ¿Te crees que puedes escaquearte de esta? No te olvides de que ahora estamos en Karai. Estás indefenso del poder de la corporación Amaterasu. Sí, no debemos chulearnos mucho. ¿Qué pasa con una pistola y meterme un tiro en la frente? Pero vale. No, eso no es lo que... Oye, no tienes tan fácilmente. Te quedaba tan poco. ¡Se acabó! ¡Estás arrestado!
¡Ay, que tiene peluquín! Escúchame, no tienes derecho a permanecer en silencio. Y tampoco tienes derecho a un abogado. Ah, bueno, si no tengo derecho a permanecer en silencio, puedo permanecer hablando. ¡Llevámoslo! Cagamos. No, espera. Un momento, esperad un momento. Perdona, ¿tienes un segundo? ¡Tú! No pasa nada. Vamos a llevarnos bien. Ambos tenemos que seguir órdenes de superiores, así que no hagamos nada que cause tensión innecesaria. ¿Y este? Falsificar pruebas y declaraciones es una lata cuando hay que hacer el papeleo, ¿verdad? Espera, ¿qué? Es difícil que hacer todo tenga sentido. Olvida todo y deja que yo me haga cargo, ¿vale? Mira, he visto que culpa está Ibe coleando hace nada. ¿Qué? Si dejas que nos vayamos, me inventaré algo en mi informe para la Organización Mundial de Detectives. No buscas problemas, ¿verdad? Si la OMD inunda este antro por tu culpa, tu castigo será brutal. ¡Qué hijo de puta! Así que ya sabes lo que hacer. Deja que las cosas solucionen solas. Tú me entiendes. ¡Qué hijo de puta! Este pone Love Money, tío, en el tatuaje. ¡Vámonos! Shinigami, tu plan ha sido una puta mierda. Uf, menos mal que ha funcionado. ¿Quién es este? O sea, ¿quién es este? Ni idea. Mira qué bien, no tenemos ni puta idea. Eso ya es más de lo que sabemos. Guardando. Mira qué bien, me dejan aquí. Pues ¿sabéis qué es lo que vamos a hacer? Vamos a guardar la partida y dejar el directo justo en este punto. Así que vamos a hacer una raid a alguien. Si tenéis sugerencias, ahora es el momento. Si no, vamos a buscar a alguien que esté jugando a este juego. Que en España no hay nadie jugando a este juego. Somos top 1 español. Perfecto. Vamos a buscar a alguien que esté jugando a alguna otra cosa. Pues yo qué sé. Venga. Mario Galaxias en español. No hay nadie jugando a Mario Galaxias. No sé. ¿Zelda? No sé, siempre íbamos a Zelda. Vamos a hacer la de esta persona. Allá que os vais, guapos. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Y mañana nos vemos con más y mejor. Mañana nos vemos, de hecho, con Zelda. Mañana nos vemos, de hecho, con Zelda. Allá que os vais, guapos. Besazo para todos.